anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Gloria a ti, con de
se apagará. Días. Aquí estoy para darte la bienvenida a este nuevo amanecer. Ya conociste la experiencia de recoger en el lugar atrio tu pan de cada día. También participaste del pan semanal que encontraste en el lugar santo. Ahora, como un vencedor, tienes la oportunidad de adentrarte al lugar santísimo en busca del maná escondido. Y aquí estamos, a las puertas de nuestro devocional número 300. Ya próximamente lo estamos realizando, haciendo un giro en la dinámica del Espíritu, por cuanto la bendición que ha venido del cielo es del tamaño de un Dios que crece y crece en medio de su pueblo. Él es el que es, pero entendemos la figura que utilizó Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Su crecimiento es que cada vez conocemos más de su naturaleza, de su palabra, de su propósito. Pero lo más importante, o si no supiéramos nada por la vía de el conocimiento teórico, cada día
se experimenta, se vive, se gusta, se disfruta, se percibe su presencia, su poder. Independientemente de conceptos teológicos, donde siempre habrá discusión, división, sectarismo, dogmatismo y fanatismo. Pero no estamos en ese terreno. Sencillamente estás experimentando la presencia de un Dios que tiene dos características que están en la Biblia. Un Dios vivo y un Dios no conocido. Pero lo estás conociendo de día en día. Entonces, sus dos características, para empezar, es que era desconocido y que es vivo. No es una doctrina en el papel o en la mente, sino algo que experimentas de día en día. Bueno, estamos en una nueva dinámica para conducirte y adentrarte en el santuario. Ya tuvimos una buena temporada gustando del pan de cada día en el lugar atrio donde cae el maná. Después, cada Shabbat, de semana en semana, participabas del pan celestial, que era el pan semanal, el que está sobre la mesa de los panes de la proposición, las dos hileras de 6 hogazas de pan. Pero ahora estamos preparándote para que te adentres, para que te atrevas a buscar la verdadera felicidad en la profundidad de la relación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exactamente eso, profundizar tu relación con ese Dios vivo, para que conozcas la fuente borbotante que puede surgir en ti. Hasta el año pasado teníamos una temática mes tras mes. En enero tratábamos fraternidad, en febrero finanzas, en marzo iglesia. Y durante el confinamiento tratamos en abril vida nueva, en mayo madres, en junio padres, en julio Cristo, en agosto espíritu, en septiembre amor y amistad, en octubre niños, en noviembre salud, y cerramos con el tema de la familia en diciembre. Hablando de familia, pues tratamos en diciembre 22 temas con las 22 letras del alefbet. Miren ustedes, y tenemos la primera reunión, nuestro primer Shabbat, y al otro día, nuestro primer Domingo de Milagros. Estamos estrenando todo. Y el primer saludo que me envían de BOR para presentar a todos los países es de dos niños. Uno que acaba de nacer y otro que estamos presentando ya como un hijo de 12 años. Iván Zapata y Sandra Gaviria presentaron a su niño Santiago, de 12 años. Y Diego Montoya y Juliet Villas, su bebecito que acaba de nacer, Santiago también. Entonces, lo primero que anuncio en el año nuevo, dos Santiagos, el cumplimiento literal de Isaías 9:6, y lo anunciamos inmediatamente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Qué cosa maravillosa. Entonces, Santiago es un nombre que su raíz hebrea es Jacob, y Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Abraham es la generación número 20. El 3 veces 7 es el hijo de la promesa.
Isaac, y el hijo del hijo, o el hijo varón, es Jacob, el 22, como las 22 letras del Aleph Bet, como las 22 reuniones con que trabajamos el tema familia. Jacob, que es Israel. Esto es, empezó el año 21 y presentamos a los dos Santiagos, al niño que nos es nacido y al hijo que nos ha sido dado. Entonces, nuevamente un saludo cordial a sus padres, pero en esta mañana que estamos introduciéndonos en consideraciones reflexivas profundas, cada día será como las perlas que trabajábamos en las asambleas sabáticas. Cada día aportaremos y encontraremos más y más y más. La hermana Paloma inicia a continuación un tema que lo trataremos toda la semana. Pero yo cada mañana desarrollaré una línea del tema que la hermana planteó. Ejemplo, hoy, a continuación, va a leer y comentar ella. Y mañana yo abro comentando sobre lo que hoy puede quedar con alguna necesidad y pasamos al siguiente lectura y pasado mañana entro yo y sigue ella, yo y ella, y así lo estaremos haciendo, como las hojas de una tijera, haciendo un trabajo sincronizado, pausado, preparando el terreno para que puedas adentrarte en esta experiencia del lugar santísimo, donde está para los vencedores el maná escondido y la promesa que incluye la piedrecita blanca. Sin más, solamente este corto saludo y estas pocas palabras. Mañana estaremos nuevamente juntos. Un abrazo y un día lleno de bendición. Los dejo con la hermana Paloma. Muy bien, hermanos. Entonces comenzamos esta primera semana completa de enero. Hoy es lunes 4 de enero y le damos gracias al Señor porque podemos respirar, porque hoy pudimos abrir los ojos y deleitarnos con la majestuosidad de su creación, con la belleza de todo aquel que ha creado, de todo aquello que en donde Él ha intervenido y su mano ha sido puesta para mejorar, para crear, para renovarnos también, para intervenir en todo lo que ha intervenido para cambiar nuestra vida, en un sentido o en otro, para desacomodarnos también. Gracias, Señor, por desacomodarnos. Por el conflicto, gracias, Señor. Por las cosas que no nos gustan, gracias, Señor. Por aquello que nos mueve a cambiar, que nos incomoda, que nos chuza, que rechazamos, gracias, Señor. Empezamos este año dándole gracias al Señor por todas las cosas que vengan. Por las que vinieron ya le agradecimos, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a agradecer por todo lo que va a llegar a nuestra vida, por lo que venga de su mano izquierda y también, por supuesto, por lo que venga de su mano derecha. Entonces, despiertos, mis hermanos, vamos a comenzar, vamos a estudiar juntos. Básicamente, hemos convertido los devocionales no nos hemos convertido realmente porque siempre han sido así, pero el enfoque es básicamente, vamos a estudiar, vamos a leer las escrituras, vamos a aprender. Cuando alguien nos pregunte, no estemos desubicados, despistados, sino que sepamos de qué cosas podemos contestarle a las personas, de qué cosas tienen necesidad las personas en el momento en el que nos hagan una pregunta o en el momento en que alguien esté en una dificultad. Nosotros tendremos una luz mayor cuando nos hemos acercado previamente a las escrituras. Cuando tenemos un conocimiento real, exacto, que viene de la boca de Dios respecto de cualquier asunto, entonces podemos traer luz a la vida de las personas que nos rodean y que nos necesitan, que necesitan esa luz. A veces las mismas personas no saben que necesitan esa luz, ni saben que están en situaciones difíciles, pero no saben que
Hay una palabra de Dios que puede abrir el camino, que puede abrir el espacio, que puede iluminar un entendimiento superior para que la misma persona encuentre el camino de salida de su situación. Entonces nosotros que estamos oyendo, que estamos atentos, que estamos leyendo las escrituras, que hemos hecho la tarea, que hemos leído el libro de Esther, que hemos leído el libro de Hebreos, que hemos leído el libro del Evangelio de según Mateo, si todos hemos estado enchufados leyendo, esta semana vamos a leer el libro de Josué. Hay que leerlo. Como dicen los youtubers, recomendadísimo, no vayas a dejar de leerlo. Tienes toda la semana, de lunes a sábado, para leerlo. Escoge, divídelo. Yo tengo un sistema de trabajo que de pronto te puede ayudar. Yo divido las cosas de acuerdo al número de días en los que tenga mi meta. Por ejemplo, si yo tengo como meta leerme un libro de 300 páginas, y dije que me lo voy a leer en un mes, pues ya sé que diariamente debo leerme 10 páginas. A veces pasa que uno se emociona con las cosas y termina leyéndoselas en 3 horas. Pero es importante tener una meta. Siempre, siempre que tengas una meta, utiliza un método para la consecución de la meta, que puede ser dividir en el tiempo propuesto que tú ya estableciste para cumplir tu meta, divide por partecitas. Entonces cada día vas a tener una victoria, cada día vas a tener un gozo, porque ya sabes, bueno, leí mis 10 páginas, chéverísimo, estoy avanzando, luego leí mis siguientes 10, leí mis siguientes 10 y así sucesivamente. Y si llegas a doblar o a triplicar esa meta, pues te vas a sentir mejor. Y esa es la forma como vamos avanzando en todas las cosas. Si piensas hacer todo en un día, pues vas a terminar tu día frustrado y decepcionado. No, pero yo todavía no soy perfecto y todo lo que me he esforzado el día de hoy o esta semana o el año 2020. Bueno, llevas muchos años viviendo de una manera fuera del orden de Dios, tal vez de una manera que te ha agradado más a ti que al Señor. Entonces, todas esas cosas suman, todos esos hábitos, todas esas costumbres, todo eso suma. Y en un momento dado, pues, cuando vayas a hacer el balance, de pronto tienes el saldo en rojo, en negativo. Estamos trabajando para salir de ese saldo negativo. Estamos trabajando para que precisamente puedas empezar a construir. Estás construyendo. A veces cuando empezamos a construir no se nota. Las construcciones, si tú miras en lo natural, primero se cava y se hacen huecos profundos para establecer los pilares sobre los cuales va a quedar la estructura de Dios. Entonces, bueno, no te preocupes, no todo el mundo tiene el ojo de arquitecto para saber que tú estás construyendo o que lo que vas a construir es un edificio enorme que requiere mucho tiempo, que requiere mucha profundidad, y de pronto te van a ver allá abajo, lejano, y van a decir, no, pero qué pobreza, mire esto, qué construcción es esta, un hueco en la tierra. Y bueno, no hay que discutir. Guardamos silencio, perdonamos, porque pues a veces no ven, ¿no? Uno no puede juzgar al ciego y decimos, bueno, pobrecito mi hermano, voy a orar porque por su sanidad visual. No importa que no te vean, lo importante es que el Señor sabe lo que estás haciendo. Y lo más importante de todo, lo más, que lo estamos haciendo solamente, movidos únicamente por el amor que nos une a nuestro Dios. Todo lo demás puede ir y venir, pero nuestro amor, nuestro fundamento, la razón por la que respiramos cada día, esa no se mueve, esa permanece, eso es lo que nos da la estructura, esas son las columnas de nuestra estructura. Nuestra profunda, sincera, permanente y continua relación con Dios. Por eso tú y yo estamos aquí y tú estás despierto y ya te levantaste, ya te mojaste la cara, te lavaste la cara, te sentaste, prendiste la luz, tomaste tu escritura y vamos a hablar de un tema compartido por nuestro amadísimo hermano Alfredo, nuestro guía en este proceso que hemos estado desde que el Señor nos llamó o desde el día que conocimos la nueva iglesia. Entonces, este guía nuestro, este maestro nuestro hizo un compartir en el año 1995. Y voy a tomar aquí de estos textos súper importantes que se llaman
Este en particular se llama Bendición y Maldición en las manos de Dios. Bendición y maldición en las manos de Dios. Bien, entonces vamos a comenzar. Quiero que estés listo, que estés súper despierto. Yo siempre me demoro unos minutos diciéndote algunas cosas que tal vez no sean tan importantes como lo que vamos a leer, pero que sí te pueden servir para que estés bien despierto cuando vayamos a empezar a leer lo que es más importante. Como siempre digo, mi tarea es darle un marco adecuado, un contexto adecuado a la palabra que nos enseña el hermano Alfredo. Y que, como tú sabes o deberías saber, esa palabra está en las Escrituras. Está en las Escrituras. Está en las Escrituras. No nos estamos inventando nada. No fue que un día dijimos, ay, venga, ¿qué se nos ocurre decir aquí? No. Toda la base, todo el fundamento de la palabra que enseñamos, que transmitimos, en mi caso, está basada, está firme, sostenida, sustentada en la Escritura que tú y yo conocemos y que es el punto de partida para charlar cualquier cosa que tenga que ver con el Señor y con su obra. Es lo que está en las Escrituras, nada más. Y ese es el libro en el que todos estamos de acuerdo, todos los que hemos reconocido que Jesucristo es el Señor sobre esta tierra, sobre la creación entera, pero especialmente nuestro Señor, ese que decidimos que reinara en nuestro corazón, que se sentara en el trono de nuestro corazón, y decidimos hacer su voluntad. Y si no lo habías hecho hasta 31 de diciembre del 2020, este es un buen momento para comenzar. Entonces, bien, mis hermanos, comencemos. Vamos a considerar unos textos en el libro de Josué. Pueden abrir sus Biblias en el capítulo 24. Son las últimas palabras de Josué antes de morir. Entonces, Josué fue el vaso de Dios para conducir el pueblo de Israel al otro lado del Jordán, para introducirlo en la tierra prometida. Moisés llegó hasta el límite del desierto con Canaán, y entran Josué y Caleb dentro de la antigua generación. Josué significa Salvador. Es el mismo nombre del Señor Jesús, Joshua. Entró él y entró Caleb, cuyo nombre significa perro, que significa impetuoso. Estos dos son un testimonio unificado. Entonces está Josué repasando todo lo que ha sucedido desde que salieron de Egipto, recordándole a Israel en este último discurso de él lo que Dios ha hecho con ellos. Los primeros 10 versículos son un repaso. En el 11 les dice, pasasteis el Jordán. En el 13 les dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. El 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Esta es la propuesta que está trayendo este Joshua a un pueblo que está empezando a conquistar la tierra prometida. Les dice que se aparten de los dioses a los que sirvieron antes de cruzar las aguas y cuando estaban en el mundo. Y continúa diciendo, y si malo os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero hacer un paréntesis, qué belleza este texto. Qué profundidad la de este texto, qué radicalidad la de este hombre que tiene la claridad de a dónde tiene que ir y que está enseñando a estas personas
¿A qué fue que el Señor les llamó? ¿Y por qué el Señor los llama? Bien, continuemos entonces, mis hermanos. Espero que estés muy despierto, que ya estés sentado con la luz encendida y estés en tus escrituras constatando lo que yo estoy diciendo. Es súper importante que tú tomes las escrituras siempre que hablemos y que estés constatando siempre de manera permanente, continua, los versículos que estamos leyendo aquí para que tú puedas tener claridad de por qué se dicen estas cosas y no que las vayas a repetir como un loro, porque no, lo que el Señor ama es los animales que son rumiantes. Entonces vamos a rumiar la palabra. Esos son los animales limpios, los que el Señor determinó que eran limpios, los rumiantes. Entonces no vamos a pasar entero, sino vamos a leer la escritura. Es muy, muy importante que tengas ese conocimiento, que tengas ese soporte, que sepas de dónde sale lo que estamos hablando aquí, lo que estamos compartiendo. Bueno, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres, etcétera, etcétera, como ustedes conocen o como usted puede estar leyendo allí en su casa. Todo lo que el pueblo dice cuando quiere congraciarse con Dios o con los vasos de Dios. Entonces, vamos a servir a Dios. ¡Aleluya! ¡Bien! Están todos dispuestos de labios, ¿verdad? Y Jehová echó a los pueblos de allí y nos dio las tierras y leche y miel. ¿No? ¿Cómo no le vamos a servir al Señor? Pero, ¿a dónde más iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que les decimos a los vasos de Dios o al Señor. Y son las mismas que el pueblo de Dios allí, una vez que entraron en la tierra prometida, le estaban diciendo a Josué. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. Y si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y aquí vamos, hermanos. Vamos a detener acá. Quiero, contarles un poquito. Esto lo vamos a dejar en puntos suspensivos y mañana continuamos. Este es el tema de la semana. Como ustedes saben, trabajamos un tema durante toda la semana para que usted pueda leerse el libro o los libros o los versículos de los libros que soportan estos temas, que son la base, el fundamento de estos temas. Bien. Habíamos dicho el sábado, yo me despedí y habíamos quedado en que, bueno, ya hoy estaba el hermano Alfredo, entonces usted dirá: ay, otra vez la hermana Paloma. Sí, porque finalmente, pues, el hermano Alfredo me dijo que si yo quería continuar en los devocionales y bueno, no hay ninguna cosa que el Señor me haya propuesto que yo diga no puedo, no quiero. A veces uno tiene susto. Cuando el Señor abre una puerta, uno dice: no, pero yo sí seré capaz, pero yo no puedo, pero yo no tengo qué decir, o yo no tengo los talentos para hacer esta u otra cosa. Sin embargo, históricamente, desde que el Señor me ha planteado alguna situación o algún desafío, yo me he metido de cabeza. No siempre me ha ido tan bien, no siempre puedo decir que, uy, todo, sí, súper, perfecto, maravilloso. No, muchas veces no me ha salido, me ha salido regular, me ha salido malo, no he tenido una buena calificación respecto de mí misma, como yo me he observado. Sin embargo, siempre encuentro los hermanos muy amorosos y siempre diciéndome: hermana, muchas gracias, su palabra esto, su palabra aquello. Estoy hablando de mi desarrollo ministerial y de las cosas que ministerialmente he hecho. Esto pues simplemente es un compartir. Y bueno, muchas gracias, hermano Alfredo, por permitirme continuar. En todo caso, si,
Si hay alguna cosa que usted no comprenda o que usted quiera entender o que usted quiera ampliar, sería muy, muy chévere que usted escribiera en el chat, todos los hermanos, ustedes todos los hermanos, no el hermano Alfredo, escriban en el chat, hermana, a mí me gustaría sobre este tema, o por qué no tratamos para la próxima semana. Sería muy bueno que esta semana pues todos opinaran en el chat durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y dijeran, queremos hablar sobre este tema, queremos oír de este tema, sean las nocturnas o sean el devocional. Y bueno, ya el hermano Alfredo entrará a decidir si efectivamente tratamos el tema que usted está diciendo o escogemos otro u otro, dependiendo de las opiniones de todos los hermanos. Eso me parece algo muy, muy simpático, muy chévere, muy, y digo simpático porque nos haría una relación entre usted y yo más cercana. Entonces, piénsalo, ora y pregúntate a ti mismo qué tema sería muy importante para ti y que podemos tratarlo aquí la próxima semana. Bien, mis hermanos, entonces vamos a seguir por acá, van a seguir escuchando mi voz, van a seguir escuchándome temprano en la madrugada y los sábados, los domingos también. Bueno, los sábados nunca participo directamente al aire, pero como ustedes saben, siempre estoy detrás de cámaras, siempre, desde que el Señor me llamó, siempre he estado algunas veces frente a las cámaras, pero el 99% del tiempo detrás de cámaras. Así como Josué, así como Moisés, así como todos los vasos que Dios escogió, que trabajaron por muchos años detrás de cámaras. Y es ese detrás de cámaras lo que les dio la constitución. Tal vez algunos siempre estuvieron detrás de cámara. Y no pasa nada, porque algunas personas quisieran ser aplaudidos o ser reconocidos ante el público. Y eso es un deseo y un anhelo válido. No lo juzgo como algo negativo. Pienso que todos tenemos en lo profundo del corazón, o no tan profundo, el deseo de ser reconocidos y de ser notables ante muchas personas o para muchas personas como alguien importante que cambió sus vidas. Y eso lo podemos hacer desde cualquier espacio. No necesitas un micrófono con una estructura donde alguien te incluya en su estructura, como ha hecho el hermano Alfredo conmigo. No, lo puedes hacer tú desde el lugar donde estás. Tú conoces muchas personas. Y así como el Señor Jesús llegó a nuestra vida, así como el hermano Alfredo llegó a mi vida y la partió en dos, tú también puedes ser ese Cristo que llega a la vida de las personas y cuando las personas vayan a hablar de sí mismas puedan decir, mi vida era antes de Claudia, Hernán Darío, Cristina, Eric, o Pedro, Patricia, Julio, Julia, Blanca, no importa cuál sea tu nombre, y después de esta persona. Eso lo podemos hacer. Básicamente, para eso fuimos llamados. Un abrazo, mi hermano. Que tengas un feliz día. No te olvides, hay que comer bien. Come bien para que puedas prevenir algunas dolencias, para que tengas una mayoría de edad en mejor estado, en mejor salud. Haz deporte, no importa si son solo 20 minutos diarios. 20 minutos diarios de deporte. Lo puedes hacer en tu casa, no tienes que salir al parque. Ay, qué susto, me van a pegar el COVID. Bueno, y si te contagian el COVID, bueno, en últimas hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico para que el COVID no pueda hacernos nada en el organismo. Si nos contagiaron, bueno, pues también nos pueden morder los perros en la calle, nos pueden pasar cosas, la serpiente nos puede morder, pero ese veneno no nos puede afectar. Entonces, prepárate, porque tenemos mucho miedo de las enfermedades, pero ¿por qué no nos preparamos? ¿Qué es lo que he estado hablando toda esta reunión, todo este devocional? Prepárate, prepárate. Así como estábamos hablando de la construcción,
¿Tienes temor de las enfermedades? Pues entonces prepárate para poder tener un sistema inmunológico fuerte, para poder resistir la enfermedad que llegue, cualquiera, o para que no entren, que estés blindado, como estamos haciendo con la palabra. Nos estamos blindando espiritualmente para que no vengan una doctrina distinta a meterse, a colarse en el cuerpo de Cristo y a pretender dividir el cuerpo de Cristo. Entonces lo mismo debes hacer con tus células, con tus plaquetas, con tus glóbulos blancos, con tus glóbulos rojos. Blíndalos, que no haya nada que pueda penetrar allí, romperlos, dañarlos o hacerlos que se coman entre ellos mismos. Prepárate, preparémonos físicamente, mentalmente. ¿Qué piensas tú? ¿De qué pensamientos te alimentas? ¿Vives enfermo de envidia por lo que tus hermanos tienen? Piensa que es tu hermano que tiene esas cosas, tal vez ha trabajado más duro que tú o más seriamente que tú. Tal vez tú que consideras que has hecho mucho, tal vez has hecho poco. Que la pereza salga de tu vida para que puedas dimensionar lo que otros han trabajado. Te amo, mi hermano. Feliz día. Toma mucha agua, mucha agua, mucha agua. Si puedes comer pescado, come pescado. Si te gustan las carnes, un abrazo fuerte, feliz día.
Jesús, Redentor, eres tú la vida mía, con detalles de amor, me colmas cada día, Jesús. Nunca se apagará.